¡Hey, qué me piches! Estamos en un nuevo directo de Second Song. Y pues vamos a continuar con esta maravillosa historia. O bueno, más que continuar con la historia principal, vamos a hacer un poquito de misiones secundarias para ir despejando lo que sería la zona que tenemos justamente presente. De hecho, lo voy a bajar un poquito el volumen de del casco. Es que ha estado uy, brutal. Vale. Recordad que ayer estuvimos en una investigación de un... ¿cómo se dice? Bueno, de otro que tiene poderes, güey. Que aquí le dicen de otra manera, otro conductor, ¿vale? Sí, así le dicen, así le dicen. Entonces, estamos en medio de una plática ahí de con nuestro hermano de que había un conductor que estaba haciendo tremendo lío. Y pues este señor tenía pues el poder, o al menos así se, bueno, señor, es decir, señora, perdón, la chica tenía el poder de controlar pues la electricidad o algo así, era como neones, ¿no? Y en plan, esta chica estaba como que secuestrando, pues, ¿y esto? Yo recuerdo que sí me dejaba hacer la misión secundaria. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Vale. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta chica estaba haciendo como que su propia venganza o persecución para matar a los que estaban traficando. En este caso, por ejemplo, tenemos tráfico. ¿Dónde tenemos tráfico? Justo enfrente, de hecho. De hecho, justo enfrente tenemos una sección de tráfico. Pues madre mía, vamos ahí. Madre mía, les voy a pillar. A ver. Hola, hola, señores secuestradores. Pues. Toma. ¡Sua! Cuidado, a ver, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Y tú también. A ver, a tomar por culo. ¡Sasca! ¿Dónde está él? Toma. Vale, uy, uy, Dios. Vale, yo me estoy pasando de chulo y me están disparando como si no hubiese mañana. Cuidadito, cuidadito, cuidado. Cuidadito, uy. Vale, cuidado. Vamos. Con esto me recupero vida. Perfecto, vamos ahí. Les va a caer una que va a flipar en colores. Traca. Toma. Hasta luego. Uno que se rinde. Ay, madre mía. Le he pegado. Perdón. Sí. Ay, estos. ¿Qué hacen aquí? A ver, nunca les, no les llamé. Así que no entiendo la razón por la que están aquí, perros desgraciados. Vale, cuidado. Vale, absorbemos. Perfecto, vamos ahí. Vale, ¿dónde están las medicinas? Tenemos que destruir lo que serían las medicinas. O, en este caso, la droga. Fuera. La droga en mi ciudad no va a haber. Vale, por acá tenemos un graffiti que tenemos pendiente también. Quería hacer la misión secundaria de ello. Sí, juraría que dejé el juego en la misión secundaria. Pero parece que no. No se guardó del todo. Vale, voy a atrapar por aquí. Algo que hacemos parkour. Madre mía. Ay, flipas. Vale, ¿dónde está el... lo que quiero hacer? ¿Qué es esto que me sale aquí? Uy. No. No mames, a ver, dame un momento. Supongo que esta zona estaba ya despejada, sí, está despejada de todo. Sí. Todo lo que hicimos el día de ayer está despejado. Entonces, yo no sé qué hace esto aquí. Señores, ustedes ya fueron evacuados de esta zona. Ustedes no deben estar aquí primeramente. Así que me pregunto, ¿por qué la ma... ay, ya se fueron. No me costó tanto. Perfecto. Genial. Vale. Entonces, vale. Y aquí tengo para liberar a la gente. ¡Para afuera, señores! Ustedes son inocentes. Perfecto. Yo así, aquí haciendo de héroe, como se debe. Vale. ¡Uy! ¡Señor, señor! ¡Levántese! Ay, perfecto. Vale, por aquí hay una... aquí hay una cámara que me tiene todo. Vale. Cámara culiada.
¿Dónde está el? Lo que quiero hacer es el graffiti, pero no tengo ni idea de dónde está, ¿eh? Vale, no. Aquí está el de graffiti. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Últimamente estamos siendo muy buenos. No quiero ser malo hasta tener todas las habilidades de el señor de la paz. No, no. Bueno, el vigilante creo que nos pusieron, no me acuerdo. Vale, esto es interesante porque si el mando no está así, pues no puedes pintar nada. Wow, uy, perdón. Me desconcentro, cuidado que estoy aquí haciendo es arte. Arte del bueno, arte. Madre mía, ¿qué vas a ver? Claro, por capas, como debe de ser. Otra capita, siguiente capa y le metemos detalle azul. Detalle. Y supongo que ya solo faltan las luces. O en este caso, sí. No, no, no son luces. Son como los contornos, ¿no? Vale. Está. Bueno, ya depende de cómo tú veas lo que es luz o no. Madre mía. Figura y fondo se llama esto. Figurilla y fondo. No Hasta el veo fondo. nada ni una lata de aerosol. Uf. Y vale, y esto se nos aumenta para la bomba. La bomba del. Vale, aquí están haciendo un narcotráfico otra vez. A ver, señores. Entonces, no sé. Vale, a ver, uno sometido. Siguiente sometido. Otro sometido. ¿Cuál es el que me está disparando? Vale, ¿cuál es el que me está disparando? Me cago en su vida. A ver, otro sometido. Otro sometido. Otro sometido. No sé cuántos son. ¿Y tú? A ver. Ay, sometida. Usted, me cago en tu vida. No me dispares, perro desgraciado. Ay, que son más. Cuidado, cuidado. Cuidado, que es mucha gente. Nos curamos. Supone que eso nos da la cura. Sí. Vale. Sometido. Venga, ahógate en tu sufrimiento. Perfecto, madre mía, vale. Ok, todo acuerdo al plan. Vale, una de las misiones que íbamos a hacer secundarias era esta de la del investigador, que está en la parte superior. De aquí yo creo que me equivoqué. Creo que era este, si no estoy mal. O ya no sé. Vale, tenemos que, a ver, buscar a este agente que no será este de aquí. Si no es. Es usted, señor, ¿no? A mí se me hace que es este, ¿no? Señor, es usted, ¿verdad? Usted concuerda con la vestimenta y la cara y el color. No me hables en ese tono de piel. No me entero. Vale, tenemos que buscarlo por esta zona. Es que hay muchos parecidos, ¿eh? Buscarlo por la zona. Señor, ¿es usted? No, usted es blanco. Usted. Usted, señor. No, tampoco es. Por acá no estará con la multitud de los. Uy, ¿esto no es? No, no. Me toman fotos a mí. Hola, hola, hola. Le toca. Es que yo juraría que era el que con el que primero nos topamos, ¿no? Yo digo que sí. Que sí. Derrota al agente secreto. Creo que es con el que nos topamos al principio, y como no leí esto de derrotar al agente secreto, se nos hizo un lío. ¿Y estos? ¿Ustedes qué hacen aquí? Madre mía. Nadie les llamó. Nadie. En su. Toma en tu vida. Toma. Toma. Para afuera. Vale. Voy a absorber esto porque si no, no tengo balas. De hecho, antes teníamos tres misiles. Ahora tenemos cuatro. Si no estoy mal. Si no estoy mal, son cuatro ahora. Vale, y tengo que pillarle al agente secreto este. Este señor, ¿no? No, no es. No, no es. Ya provoqué pánico y no me gusta eso.
Ahí está. Sí era, sí era. Sí era el que yo pensaba. Ya ves. Sí era, pinche. Asquerosillo. Te vas a ir. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas, hijo mío? ¿A dónde crees que vas? Vale, yo estoy en una persecución, no me jodan. No me molesten ahorita. Me cago en todo. Se me escapa, se me escapa. ¡Señor! Dios. Vale, es que tengo un problema con esto. Busca otro trabajo, o si no... Agente secreto derrotado, what the fuck, no hice nada. Supongo que... Solo tenía que averiguar que estaba ahí. De cierta manera. Mira, aquí tenemos otra. Otro de los... Otra misión secundaria. Ya vamos después tranquilos, que ya vamos a la misión principal. Todo. Ok. La cámara de la TPU. Estaba... Vale, me estaba viendo hacia aquí. Estaba... Estaba por aquí. Hay que pillarle. Vale, hay una fogata. Vale, ahí estoy yo. Sí, ahí estoy yo. Está por esta zona. Vale. Si estoy aquí yo. Me sale que está por aquí, pero no tengo ni la menor idea de dónde precisamente está ubicada. Bueno, claro, está, pero está en una de estas partes. Vale, cuidado. Yo sé que las misiones secundarias son un poquito tediosas. Vale, yo estoy ahí. Tengo una columna en la parte de aquí. Y no tengo ni la menor idea. Por si acaso. Vale, y está aquí, loco. A ver, yo me moví, no, a ver, yo me he movido y es por, es como por aquí. Vale, no tengo ni idea, está medio raro. Salgo del rango donde estoy, no tengo ni idea de dónde estoy, vale. Está por aquí, no tengo, no estará aquí. Vale, yo sé que es un poquito aburrido esta parte. Pero... Es que a ver, no mames, ¿cómo que no está aquí? ¿Qué será esto? Che, cámara culera, ¿dónde está, loco? No tengo ni idea. A ver, es que me... Juraría que sí es... Uf. No sé, a lo mejor también está. A lo mejor está por aquí. Pero está en la parte superior, eso sí. Sabemos que está en la parte superior la cámara. ¿Qué es eso de ahí que está en ese sector? Ok. Ok, me llama mucho la atención que es esa cosa de ahí, gigantesca. Vale, yo estoy al otro lado, Vale, vamos más o menos en buen camino. Me estoy acercando, ¿No será eso? Vale, la he visto, la he visto, la he visto. Madre mía, esa cámara oculta que... Dios. Qué chiquita que estaba,
La cámara esta. Ay, mira, están asaltando gente aquí. Señores asaltadores. Hola. No, venga, hasta luego. Suasca. Ah, es que si lo sometemos es mejor. Nuestra vida va subiendo, digo, nuestra bondad va subiendo. Y nosotros nos volvemos mejores personas. Listo, ya está. Vale, y aquí tenemos una misión secundaria que es para llamar a la gente. Vamos a meternos en este ventilador directamente, ¿vale? ¡Suasca! A ver si me pide algo extra. Que esto, por ejemplo, esto de las llamadas no me gusta, dice. El control actualmente, dice. Actualmente es del 62%. Joder, ve, a todas a ver. ¿Cómo que del 62% si ya tenemos casi todo el mapa completo? Vale, supongo que es por estas, por estos puntos de control. Vamos a ir por ahí y de paso hacemos ese de ahí. Quiero despejar mínimo una zona de estas, porque estoy más que seguro que si vamos a la misión principal, nos vamos a ir a la otra isla, la cual aún no está del todo, pues, ya tú sabes. Yo que les he hecho, estoy caminando por la ciudad tranquilamente y tú vienes a disparar como loca, loco. Venga. Venga, a ver, sometido. No, a ver, uy, se la están buscando, se la están buscando. La están pidiendo a gritos, La están pidiendo a gritos, la pidieron a gritos, madre mía. La están pidiendo a gritos, ahí vamos. Vamos a ver. La están pidiendo a gritos, si es que la estáis pidiendo a gritos, hasta luego. Venga, aún no le ha caído de lleno. Y yo. Flipas en colores. ¡Ostras! ¿Qué? ¿A quién estás apuntando? ¿A quién? Vale, dice 56%, vale. Damos una mejora. Entonces, sí, son las estaciones estas. Acabamos todo. Vale, déjame sano a este. ¡Ay, Dios! Como tu vida, a ver. Uy. A ver, tengo uno arriba que no sé dónde está. Lo veo. ¡Ay, son cuatro! Son cuatro. ¡Ay, los desgraciados! Como ratas. Cuatro o tres. A ver. Terminado de pillar. Vale, uno fuera. Cuidado, que lo piden a gritos. Cuidadito, lo están pidiendo a gritos. Vale, no, creo que ya están todos. Esos son todos. Pero cuidado. Uf. Casi lo piden a gritos, Vale, a pintar. Me siento todo un pandillero aquí. En mi país esto es muy constante que hagan, loco. Dañan las paredes y todo así. No importa. Es más, así hacen, últimamente así hacen las publicidad los políticos, loco. Ah, pintar graffiti, loco. Entonces, ahí es. Glass. Voten por el 30, 40. No sé, la verdad, yo es que. Bueno, vale, madres. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Thank you.
del mundo un lugar mejor. Uy, un patito. Patito. Vale, hicimos un patito. Tenemos por acá algo que... Uy, mira lo que tenemos aquí. Venga. Ahí estamos. Se ha chocado aquí el dron este. Vale. ¿Cuál otra misión? De hecho, es que yo quiero hacer lo de la... Lo de los controles. Porque esto rebaja. Porque ya está el 56. Entonces, si llegamos hasta el 30, podemos hacer una invocación del pueblo. Y el pueblo hará lo que tenga que hacer. Hará lo que tenga que hacer el pueblo. Y mira lo que encontré, coche tu madre. Madre mía. Esto es otro nivel, Maribel. Vale, absorbemos. Aunque los poderes son importantes. Vale, por acá. Vamos. O sea, es que necesitamos hacer el... Vale, tenemos que tener el 30% del desvío de... Ay, ¿cómo se...? Ay, ¿cómo explico eso? Que tenga menos poder, ¿no? Menos poder político aquí dentro de la ciudad. Pues ya pierden el poder y podemos hacer que el pueblo, pues, se ponga de nuestro lado. Vale, a ver si trepa, hijo mío. No, no puede trepar, el tonto, es tonto. Vale, por aquí he visto algo muy interesante. Perfecto. No a las drogas, ¿eh? No a las drogas. ¿Dónde están los drogaditos estos? A tocar viajar hasta allá. Vale, están aquí, están aquí, están aquí. Cerquita, están cerquita, hijos míos. No a las drogas, hijo mío. A ver, ¿dónde están? ¿Aquí están traficando? Perfecto. Perfecto, mami. Vamos, bueno, mami, vamos. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Venga, fuera uno, fuera dos, fuera tres. Venga, a ver. Venga, venga. Yo estoy utilizando mucho este poder, pero esto consume lo que tú no tienes idea. A ver. No me toques la moral. No me toques la moral. Sáquese a la verga, perro. Vale, este se va a rendir. Claro que sí. Me parece muy buena idea. Venga. Rendido, sometido, como debe de ser. Y este, ay, pobre la chica, perdona, perdona por haberte involucrado, pero no a las drogas, tú es que venías a comprar drogas, eso es lo que venías, por eso es pillado. Por eso es pillado. Uy. Vale, por acá. Entre lo que voy. Vale, podemos hacer, entre lo que vamos, podemos hacer esta misión de acá también. Ay, mira, es que vamos a dejar este pueblo, es limpio. Limpio de lo limpio, ¿vale? Es un blanco con camisa azul, ¿vale? Es que está aquí. Tonto a las tres. Ah, no. Perdón, no. No ha sido. Perdón, perdón. No, no fue mi culpa. Ya le curo, ya le curo. Tranquilo. ¡Ah! No, ha sido mi culpa, ha sido mi culpa. Me equivoqué, me equivoqué. Concha tu madre. A ver, que me acabo de equivocar y ya me están disparando. Venga. Es que tenía la misma. Venga, sometido. Este poder es increíble. Es que no tienes que hacer mucho para someterlos. Lanzas las granadas y los sometes. Como las perras que son. Vale. Yo juraría que es ese loco. Te lo juro, juro que es este, loco. Le hemos curado, pero es que tiene toda la pinta. Pero el otro tiene... El otro es buzo. Es como un buzo el que trae. ¡Ah, es este! No, no, no vas a escapar, no vas a escapar, hijo mío. Venga. ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas? ¿Que no te iba a descubrir?
A tomar por culo, a tomar por culo. Y venga, vamos para acá. Tenemos aquí lo que sería un graffiti. Vamos, oh, todo. Misión, transmisión cumplidísima. Lo vamos a hacer. A ver, venga. Ya, que somos grafiteros aquí. Modo Pepe. Claro que sí. Ahí estamos. Que es... Cuando el. Claro que es una. No les harían joder con lo de los grafitis. De que había. Me metían así un. Una labia, puta, un encame de que el man había pintado el trole, loco. Un gatito. De nada, mundo. Ay, verga. ¿Qué pasa? Mierda, ¿qué pasa, mierdas? ¿Qué pasa, mierdosos? ¿Qué es lo que está pa? ¿Qué pasa? ¿Qué pa? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué buscan pelea? Yo no entiendo. ¿Por qué buscan pelea? Saben que van a perder. Sí. Sí, que... ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Mierda. ¿Qué estabas preparando ahí? Con piedritas. A ver. Okay, vale. Seguimos. El camino es largo y yo no tengo mucha paciencia. Vale, vamos por acá. Y eso que ya mismo terminamos mafia, por cierto. Hoy en la mañana hicimos un poquito de mafia también. Así que por ahora vamos bien, vamos bien. Nos estamos volviendo a adaptar a la vida de un stream. Ya hacía falta. Mucho trabajo también es malo. De vez en cuando. A ver, esta es una. Esta era una de las bases. Tú flipabas. ¿Vale? Ya tengo el mando. Ya estoy ya como acostumbrado, ¿no? A lo del mando. Ya le doy la vuelta enseguida, digo. Es que es hora de pintar. Es hora de hacer un graffiti que digas, no mames. Me pregunto, y quiero ver para qué tipo, porque esto varía. El graffiti varía dependiendo de si es un graffiti asociado a algo malo o algo bueno. Entonces, me pregunto, ¿qué hubiéramos grafiteado si hubiéramos puesto algo ofensivo? Sí. Porque bueno, cuando fuimos malitos, porque hubo un tiempo donde estábamos siendo la mera onda. Pintamos grafitis un poco Eres un maldito violentos, talentoso. donde estábamos cortando el césped y estaba en la cabeza de lo de la demandante esta, loco, de la DUP. Vale, ¿qué está pasando? Ay, no mames. Ya llegué, así que no. No me voy a. No. No, señores y señores. A ver, ¿qué es esto? Así. Ah, esto. Primero esto. Sí, hasta luego. Segundo, hasta luego esto, fuera. Y ustedes fuera. A ver si cae uno. Este ya se ha rendido. Ha caído sometido. Hay uno que me está disparando, no sé dónde. ¿Quién sabe? Genial. Vale, está el 46% y vamos a poder invocar a al pueblo. Y el pueblo va a decir, madre mía. Vamos a hacer una revolución aquí. Que flipas. La revolución de la ciudad de los cambiantes. Ahí quedó de los. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo que cuá? De los cambiantes. ¿Qué? ¿Cómo qué? De los conductores. ¿Qué digo? Vale, ya el pillado. Están en estas. Está por aquí. Ok, estas cámaras son chiquiticas. Entonces, como son chiquiticas, casi no le llevo a ver. Ahí está. Perfecto. Por acá también tenemos otro de los espías. Madre mía, es que ser espía es otro nivel. Vale, no hay que atacar a los policías. La otra vez me metí en un lío.
Porque estamos en la misión principal y luego de la misión principal habíamos... Me topé con unos guardias. Le empujé y pues pasó lo que pasó. Pillaron. Pillaron porque es que a la final... Vale, es un... Es uno que... a ver, no me hables mal. Vale. Ok, ¿no será este de aquí? No, no parece, no tiene, o sea, tiene la pinta, pero no. No es la pinta pinta de las pintas. Vale, este tampoco. Somos héroes. Héroes. Debería estar en una zona semisolitaria. Creo que es ese. No, no. O sí. No sé. Cuidado, que estos saben huir. Cuando huyen. Toca meter una persecución flipante, loco. ¿Y esto? Fuera. Venga fuera, venga fuera, venga fuera. No sé, creo que era el ciudadano ese de ahí. Chica su madre. Vale, no me hables en ese tono de piel. En ese tono de piel, perro. Creo que no llego a tiempo al techo, para hacer la sumisión. Es que no hay ningún conducto. Vale, aquí yo no. Lo de la investigación se me ha pasado por alto. Con la tontería esa. Vale. Cuidado, vale. Lo de... A ver, tengo que solucionar lo de la investigación. Por acá. Señores... Ay. Ay. Tenemos que pillar. Es que me he dado toda la vuelta y no lo he encontrado. Tal vez está en los techos. Puede ser una opción. Ay, Dios, es que por aquí pasa... Ya mismo frena. Sí, ya. No puedo hacer mucho. No sé si. No, no, no sé si. Oye, es que aquí pasa mucha gente. También te lo digo yo. Pasa demasiada gente que no sé. Y todos tienen ese de. No me hables en ese tono de piel. Este ahí. Va tomando. Aquí va tranquilamente. Ok. A ver. No, no, no. Nada por acá. Tampoco es que está. ¡Es este! Que no, su vida. Me escapa. Dios, ¿para dónde se fue? Dios, qué chuchas. Y aquí hay menudo narcotráfico yo. Madre mía, uy. What the fuck? Se me escapó. ¿Qué es esto? Madre mía, uy. Dios mío, ay, Dios mío, ay. Madre mía, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Tengo que someter a medio mundo aquí, uy, uy, Dios mío, ay. Madre mía, esto es una redada, pero de las buenas, ¿eh? La redada de las redadas, le llaman, loco. El redadón. Ojetrón. ¡Ah! Vale, ya sé qué está pasando aquí, ya sé qué está pasando aquí. Estoy en una zona un poquito peculiar. Creo que estoy en zona no legal.
Vale, a ver. Esto es un muerto, puto. Venga, fuera. El otro. Las drogas. Las drogas creo que ya fueron pilladas. Sí, creo que eran estas, sí. Te quiero hacer daño, a ver. Someter. Porque si no, uff. Ahora se me escapó el otro. Tengo que volver a hacer la misión esta. Ay, me cago en todo. Sí. Ahora es que no puede ser posible que le pillo al tío este y de repente aparece una redada. A ver, es que también tiene cara de que esto va a valer mal. Creo que es este mismo, cuidado, lo agarramos. Pilla, tú también, quítate, madres. Vale, ok. No tengo mucho poder, pero ahora sí ya tengo. No, por si acaso. Vale, este man estaba por aquí, güey. Por esta zona. Ya le veo. Se me escapa. Quítate. Cállate. Shh. No lo puedo creer. No le puedo pillar. ¿Con todo? ¿Dónde está? Se me escapó. No. ¿Dónde? La gente se quiere todo escapado. Me cago en todo. A ver si ya me... ¿Sí me contó la misión o qué pedo? ¿Qué pasó? No, ahí sigue, loco. Me cago en todo. Es muy difícil de cómo saltan los manes, loco. Perseguirle a este hijo del mal. ¿Cómo huye? Huye. Color. ¿Sabes qué voy a hacer? Esa es la maniobra del Kamehameha. El Kamehameha. Entonces va a ser, me trepo aquí. ¡Kame! ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está? Porque no. Bueno, debe llegar a esta zona o algo así. Ok, como es un bot. ¡Kame! ¡Kame! Ahí aparece. Tonto a las tres. No me saludes, niña asquerosa. Me da mucho la atención. Vale, el Kamehameha no va a funcionar, o qué pedo. Vamos, dónde está. No es este. No, porque no tiene el gorro. O sea, sí tiene como que la apariencia. Me cago en todo. Me cago en todo. Está entrando al distrito, me cago. Ay, no, no puede ser. Si entra al distrito no tengo mucha oportunidad de atraparlo, Quítate a la verga. Quítate a la verga, perro. Ay Dios mío, me muero. Es lo que estoy, lo que trato de decir. Si entro al distrito, me muero. Ok. Paso de esa misión ya. Me tocaron la moral. Me tocaron la moral. A ver, ¿qué más tenemos pendiente en cuanto a bases pequeñitas? Ay, no mucho.
Tenemos, vale, los grafitis también ayudan, ¿eh? Tenemos esta basecita chiquita, ¿sí? Estos son como, solo son detectores de manos y ya. Solo los destruyo de un cañonazo y ya está. Vale, dice 45%. Es que estamos a nada de... Estamos a nada de dicho. Estamos a nada de dicho. Vale, es que estamos a nada de... Aquí ya el 30% y puedo hacer lo de la... Lo de la... Sí. Y así es como se controlan las cosas. ¿Y estos qué? ¿Y estos qué? ¿Y estos qué? A ver, madre mía. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está ese señor afectado por la pelea. Nada, de nada. Yo solo puedo decirte nada, de nada. Yo solo puedo decirte nada, de nada. Vale, siguiente. A ver, sigue siendo 60. Ah, amigos, por sectores. Uf. Y este está a 39, vamos acá. Sí, que estamos despejando todo, ¿eh? A nada. Vamos a ir por la carpetilla. Espero, yo espero. No me pille nadie. Vale, y luego hacemos lo de la... Es que este man que se me escapa. Siempre. ¿Qué podemos hacer este de una vez? A ver qué... Así que no está tan difícil. ¿Dónde es? Vale, es un señor de veintitantos años con una chaqueta. No, ese no es. Tampoco, tampoco. Lo peor es que toca, apenas lo identifiquemos, tenemos que lanzarle. No tengo. Apenas lo identifique, le lanzo una bomba, pero no tengo. A que caigo, no tengo. Por acá enfrente hay de este hombre. Eso, qué rico. Vale. Vale, puede estar en la zona de los niños. No hay ningún niño. Oye, eso. Ahora que caigo. No hay ningún niño, loco. Como tal, no hay ningún niño en este juego. No he visto ni uno. Apenas lo identifiquemos, tenemos que mandarle. Es que como desaparecen con su poder de tierra o quién sabe qué. Pues me toca. A ver, por aquí pasa todo el mundo. O casi todo el mundo. A lo que... Ajá. Vale, es que quiero hacerlo desde arriba porque si yo bajo, seguramente me lo encuentro 100% asegurado y no me voy a dar cuenta. Ay, es que se parecía, es que se parecía, tenía la misma cara. Cuando le he visto la cara, digo, vuela, vuela para siempre, hijo mío, vuela para todo el... He dicho, vuela, 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 como no tan 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 y vuela, vuela, ay Dios.
Mira, estos investigadores camuflados son los que más, como culo. Culo es identificarles. Seguramente me lo verás como me lo paso 3, 4 veces. Y ya, mira. Ay, sí, lo estoy. Mira, es que sí te estoy diciendo que se me pasa. Y lo peor es que se va al distrito y eso me enfada porque pasa por el distrito y si pasa por el distrito yo no puedo entrar. Bueno, sí puedo. Pero ojalá no llegue. Caos. Todo lo que te menea. ¡Mierda! Ay, Dios, ¿cómo es movilizarse con este personaje a veces? Culero, hijo de puta, culero, culo, 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 culo. Quítese, a la verga, ahí se queda. Que espere a un hospital. Ahí le pueden atender. De momento, me cago en todo, está aquí dando vueltas el chico este. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Quítate, quita. Ah, madre mía, puedo atravesar paredes, pero no eso. Claro que sí. Fíjate que estoy en medio de una persecución, señores. Señoras y señores, señores y señores. Uy, madre mía. Pues gracias por llevarme hasta acá. El man ya escapó. Bueno. Es decir, escapó es mucho porque está allá. Me está llevando de vuelta al pueblo, loco. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a saber tú? Me está llevando de vuelta al pueblo. ¿Cómo mamada se fue? ¿Cómo llegó hasta aquí el hijo de su pinche madre? Buen intento, amigo. Ostras, qué persecución. Mira a dónde me llevó, loco. Hasta el puente maltrecho aquí. Este todo asqueroso. Me llevó el desgraciado hasta acá. Bueno, veníamos por unas carpetas también. No, pues ya estamos aquí. Ah, por la carpeta. A por la carpetilla. Vale, nos vamos a hacer muy noche, ¿no? Sí, ¿quién habla? Elsin Rowe. No me conoces, pero te he estado observando. Bien, eso no es para nada perturbador. Has provocado que lleguen murmullos hasta Washington acerca de Agustín y la necesidad de que exista este UP. Eso es genial. Un paso más cerca de hacer que Agustín pague por lo que hizo. No todo es genial. Quiero ayudarte. Ajá. ¿Ayudarme a qué exactamente? Puedo ayudarte a derrotar al DUP desde adentro, pero debes prometerme que no le dirás nada a nadie. Ya. La información que te revelo se difunde. Estoy acabado. No veré en el interior de la celda. Tú eres el único que puede mostrarle al mundo lo que hago y hace a los consultores. Dilo, dilo. Con quien confío para terminar con esto, no importa lo que pase. Pero dilo. Te seguiré la corriente por ahora. ¿Qué necesitas? Envié un programa a tu teléfono. Te guiará a mis reportes. Encuéntralos, oye mi historia y sigue luchando. Diablos, debo irme. Uy. Vale, dice informe de europeo oculto de disco duro en el área. Supongo que debo llegar a un sector específico. Yo creo que es por donde estaba el muelle, ¿no? Sí, 100% seguro que es. Me salí del área, perdón. Vale, entonces por acá. Me cago en todo. ¿En serio? Ay, Dios. Vale, vuelvo, vuelvo.
Ay, creo que no puedo utilizar mucho mis poderes porque si no se pierde la señal. Toca hacer parkour. Está por ahí. No me jodas, que es ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es acá, segurísimo, pero es un poco complicado. Creo que es aquí, no estoy mal. Vale, uy, pues ya no, no estoy tan seguro ahora, no lo creo. Vale, pensé que iba a ser fácil, sinceramente. El gobierno ya no la quiere, pero sigue aquí. Okay. Vale, aquí necesito algo. Venga, para acá, señoritas. Ok, sí, vale. Aquí esta parte ya está despejada al 100%. Yo creo que ya estamos. Perfecto. Vale, ¿y cómo sería en este sector en el que estoy? ¿Qué tenemos? 38%, ¿eh? 38%. Nada. A nada, a nada. Vale, voy por esa cosa. Tú ya nada, está nada, está nada. De ser el pueblo de la revolución. Vale, ¿por dónde podemos ir? Podemos ir. Quiero ir. Voy caminando porque si no, esos me van a comenzar a disparar y no quiero problemas. De momento. ¿Sabían que esta es? De hecho, esta es la primera ciudad en la que estuvimos, ¿no? Sí. La primera ciudad en la que estuvimos. Yo no quiero problemas y aquí me tienes con problemas. Aquí sí llego, no llegué. Bueno, sí, básicamente aquí estoy. ¿Dónde está esta cosa? A ver, guardia. Lo siento.
Este es el herido de aquí, ¿no? Lo siento, herido, herido. Herido, salga de aquí, señor, salga. Salga de aquí. Que salga de aquí, me cago en su vida. 30, 33%. Civil asesinado, me cago en todo. Es que se meten. ¿Qué quieres que le haga? Y ya solo falta este del detective, el cual debe haber algún tonto por aquí a las 3. Vale. Y es otro, porque todos son color humilde, no entiendo. La mayoría que me ha tocado son color humilde, ¿cachas? No puedes estar en este techo, Es capaz el tonto a las 3. Capaz de estar en este techo. Es que no me gusta estar en el suelo, porque es que después se me escapan. ¿Oíste? Toma. Oye, ¿y cuál? Había uno. Vale, había uno que. A ver, había uno. Ay. Me cago en todo, que no puedo hablar ya. Vale, había una habilidad que era. Que yo aplastaba esto. No, no. Que yo aplastaba. Cuadrado o cualquier otra cosa. Vale. Yo aplastaba esto y este. Y lo podíamos sujetar, pero. Ni idea. No me da. Era como que lo podemos sujetar, pero no sé. Toma. ¿Será con cuadrado, con círculo, alguna tontería? Pues no. Vale, localicémosle a este tonto. Me salió de la misión sin querer. Con narcotráfico no se puede. Ya ves cómo está cerca de esta zona, loco. Aquí en la calle. Que ese es el problema, loco. Debe estar por aquí. Que apenas lo identifiquemos va a huir. Yo no quiero. No quiero que huyas. Eso sí. Vale, ¿dónde está? Es que quiero ver que... ¡Es ese! ¡Uf! He reaccionado de una manera flipante ahí. Lo he visto con capucha azul, de hecho. Del color que sea. Pero tiene capucha. Tiene capucha azul. Le he disparado sin pensarlo, loco. Sin pensarlo ni un solo segundo. A ver si trepas. Como tú. Perfecto. Señores y señoras, vengo a dar un anuncio muy importante. Ha habido un disturbio cerca. Un bioterrorista, bastante apuesto, decidió vandalizar su cartelera. Por favor, espere en línea y quédese donde está. Enviaremos tropas desde UP para neutralizar la amenaza. Nunca me cansaré de esto. ¿Cómo que para neutralizar? Chingada madre.
cago en todo. ¿Qué te haces de loco? Tú renunciaste hace unos segundos a tu... ¡Ay! ¡No mames! Vale, me falta poco. Ahí estamos. Falta uno y los voy a destrozar. Falta uno. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿qué está pasando aquí, señores y señoras? ¡Vamos! ¡Traca! ¡Pillas! ¡Venga! ¡Voy, perros! ¡Fuera! ¡Tomar por culo todo el mundo! Metralleta, las justas. Uy, mira, y el águila la aplasta la mala. A defensor. Es que soy un héroe. No hay chaqueta. Kenny Ani ahora disponibles en patrullas de la TUP. No sé qué es eso. 19% controlado. ¿Eh? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo queda? 19% controlado. Esta no. 19% controlado. ¡Ah, amigo mío! Es que por acá nos falta esta zona. Nos falta esas camaritas y un graffiti ya con eso. ¿Nos vamos a ir a la misión principal? Claro que sí. Boy, mami. Llevamos una hora de stream, no mames. No pensé que... Literalmente no pensé que íbamos a demorarnos tanto. Pero en fin. La cuestión es que ascendimos. Ya nos vamos a la misión principal. Que por cierto, no me... Es que me gustaría, porque por ejemplo la misión principal está acá. Y toca destrozar esto de acá. Para que esto deje de ser amarillo. Entonces. Entrar aquí es peligroso. Porque todo está lleno de policía. Si es que no destrozo esto de aquí. Esto no deja de ser peligroso, ¿eh? Entonces, la misión principal está que tiembla. Uy, aquí también está, mira, aquí está el 48, o sea, también están a nada también ahí. Entonces, damos esto rapidísimo. Uy, meterlo. La ardilla de la muerte. A ver, ¿y qué será? No, porque, mira, la chaqueta, no sé si te dan cuenta, pero el detallazo de la chaqueta es que cada vez que ascendemos la chaqueta también va cambiando de figura. ¿Se ven? El águila está aplastando ahorita a la mala. O el cuervo al malo. Es cuervo, creo que si no estoy mal. El cuervo bueno. Mira, uy, arte. ¿Y qué tenemos aquí? La cámara oculta, Ya con esto estaría el 100%, supongo. ¿Dónde estás? Ya te he pillado, Quítate. Perfecto. Ya, ¿qué dice? 5%, o sea, supongo que el 5% ya deben ser solo las lucecitas estas, que por ejemplo aquí tenemos una aquí cerquita, y ya con eso ya, porque son como drones que son de las empresas estas, igualmente de la DUP. Entonces, ya con esto ya casi terminamos este sector. Fíjate que
Ha sido súper complicado, solo un pequeño sector, loco. Y eso que tenemos a los otros sectores lo tenemos al 50, al 40%. No, otro tal vez el otro está al 80%. El más definitivo, por así decirlo. Madre mía, ¿has visto qué puntería? La de el 2%, a ver. Venga para acá, papá. Pero este que aquí es otra zona, ¿o no? No. La que queda es aquí. La que queda en cuanto a nuestra zona es esta de aquí. ¿Vale? La zona que ya está libre, libre del todo, es aquí. A ver, un conducto que me haga subir. Qué pereza. A tocarte toda la vuelta. No, mira, la gente ya camina más tranquila por la ciudad, nos toma fotos, claro, somos una celebridad. Creo que sí, creo que sí. Acabo en todo cómo se mueve esa cosa, ¿no? Ya lo vi, lo vi. Ahí está. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas. Ay. Trofeo, ganaste uno menos, ahí digo, uno menos. Bueno, algo así. Vale, ok. Ya está, 0%. Uf. Y esto, ¿sabes qué? Y lo peor es que, ay, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Bueno, yo supongo que estos son algún tipo de, no sé, teletransporte o algo así, ¿no? Este también ya lo podríamos estar haciendo, pero queda al ladito de este. Por eso es que este huevón que aparece aquí se nos escapa hasta acá, loco. Se escapa hasta acá y ya pillamos. No queda nada. Entonces, bueno, igual tenemos que ir para allá. De paso podemos hacer esto de aquí. Es que no veo. Vale. Es un poquito tedioso, pero. Y aquí ya solo faltan cámaras. Cámaras. Literalmente solo cámaras. Vamos por este archivo de aquí. Entonces, voy por ese ya que estamos de paso porque toca ir para ese sector para la misión principal. Entonces tenemos que ir para allá. Entonces vamos para allá. Tenemos que ir para allá. Entonces agarro lo que serían los archivos estos y luego ya yo creo que ya con lo de los archivos ya tendríamos más o menos el 70. Me cago en. Me equivoqué de botón. Casi, casi. Pero casi. Pero casi se caga todo, ¿eh? Uy, Dios. Uy. No de todo saber dónde es. Yo creo que es en la parte superior, ¿no? Porque aquí abajo no creo que sea. Sería muy evidente. Así que sí. Yo creo que es en la parte superior. ¿Vale? Sí. Definitivamente es en la parte superior. Definitivamente es en la parte superior. Porque hay disparos y todo. Ah, es que están vendiendo droga ahí. Me acabo en todo. De todo saber. Que bueno, la policía que se encargue de momento. Yo estoy aquí ocupado. Va a subir, va a tocar subir por acá. Ay, Dios mío. Lo peor del mundo es subir esto. Que toca dar vuelta. Ay, Dios. Ascensores, por favor. Pongan un ascensor, Dios mío. Vale, sigue saliendo 40 y algo por ciento. Está aquí arriba, ¿verdad? Claro que sí, por aquí. Aquí está, aquí está. Ya tenía 10 años en mi legajo. Fui el único en mi unidad con resultados.
hicieron transferir al Departamento de Asuntos Especiales del recién formado DUP. Mi misión sería perseguir bioterroristas y hacer de Norteamérica un lugar más seguro para Malval. Acepté enseguida. Incluso cuando me clavaron todas esas agujas y me llenaron de quién sabe qué. Uy. Incluso con los dolores de cabeza y las convulsiones. Creí en la misión. Creí en ella. En Agustín. Agustín le hizo una tortura. En pocas palabras, lo utilizó para su propio beneficio. Vale, no creo que... ¿En cuánto estamos? 40%, me cago en todo. Vale, muchas cámaras culeras de acá. Esas cámaras son de... de una de las bases principales que, bueno... Como soy pendejo, pues se me olvidan... Se me olvidan dónde están. Y luego no las atrapo. Ay, que debo, no la... Yo estoy mal, loco. Que terminamos esto y vamos a la misión principal y acabamos el stream. Como sea, vale. Somos los buenos de la película. Tarararararara. Somos los buenos de la película. Tucu, 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 tucu. Ah, déjame centrar esto que si no... ¿Ya? ¿Ya no? Ah, no. Falta la mano. Manita, manita, manita. Y yo algún día sí quisiera hacer así como graffiti, loco. En plan, por experiencia. Una experiencia así como que única. Es decir... Yo algún día grafiteé una pared del gobierno, no me entero. Así, en plan así, güey. Yo algún día grafiteé la esta del gobierno, güey. ¡Hijo de tu! ¿De dónde sale tanta mierda? ¿De dónde salen todos? ¿Dónde salen todos? Dios mío, o sea... ¿Vieron? Serían como ratitas. Venga, fuera. Fuera droga. La droga no está permitida aquí. ¡Ay! ¡Sua! ¿Has visto? Este primero, o sometido. Venga, al otro, o sometido. Venga, al otro, o sometido. Venga, a ver qué. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Uy, una cámara aquí, Cuidado, vamos a hacer dos pájaros de un tiro, pero... Perfecto. Vale. Por aquí también, ¿vale? Cámara, está por aquí, verás. Yo he visto el árbol este. Es que hay muchos. Lo voy a ver otra vez. Sí, pero está dirigido hacia allá. Por lo tanto, es el árbol de aquí. Entonces debe estar por aquí la cámara. Es como me tiro de año y medio solo buscando una cámara. Suele suceder, Soy ciego, me vuelvo como ciego. Y... Dale, es que... ¡Ahí! Ahí está. Lo siento, pervertidos. ¡Madre mía! Ahora sí. Se acabó. 24%, ¿eh? 24% es suficiente para hacer la llamada. Y mira lo que... Y encima mira lo que tengo recargado. Lo que tengo recargado ahí es otra cosa mariposa, Solo llegan y pillan. Solo tienen que llegar y pillar. Eso es todo. Porque tengo la bomba nuclear y...
cielos! Un bioterrorista ha cubierto esta cartelera con asombrosos diseños de vanguardia. ¡Por favor, ayuda! Es extraño, es la segunda vez que vandalizan esa cartelera. Enviaremos tropas desde UP de inmediato. Sí. Segunda vez. La puta madre, un helicóptero, en serio. No me jodas. Esa no me la esperaba, perro. ¡Guau! No me lo puedo creer. Ay, no me esperaba. Pinche helicóptero. No me esperaba el helicóptero, ¿eh? Eso sí. No me lo esperaba, pero tengo un plan. Y mi plan es hacer esto. Y apuntarle al helicóptero. ¿Dónde estás? Gilipollas. Ahí está. Y el helicóptero desapareció, güey. El helicóptero, güey. ¿Dónde estaba ahí? ¡Ah, culo! Me cago en todo. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no mames! No me jodas, no me jodas. ¡Ay, Diosío! ¡Diosito! No me esperaba, te juro que no me esperaba un pinche helicóptero todo culero. Uf. Ay Dios, quédate quieto, quédate ahí. No, me cago en la vida. ¡Uah! Vale, tengo 4 misiles. ¿Me quieres pillar? ¿Dónde está? A ver. Ya. Uf. Qué susto. Veo llegar un helicóptero. Digo, ¿qué carajos? Oh. Ni con la bomba nuclear. La bomba nuclear. Hasta eso ya se fue todo a tomar por culo. Deslizamiento rápido. Mira, ya podemos desplazarnos, ya ves que sí son puntos como que de interacción para podernos ir de ciudad a ciudad, ¿eh? Ya ves tú. Bueno, aparte de la ciudad, loco, tampoco es para tanto. Vale. Me hace cosquillas. Ten 14%, pero me falta solo un graffiti y los estos. Vale, aquí estamos. Cuidado que ya estamos en zona amarilla. Y los poderes de aquí, ya cuando son amarilla, es peligroso, ¿eh? Nos pueden ver caminando. Porque si nos desplazamos de manera un poco sospechosa, podemos pillar. Vale, ¿yo por dónde me puedo meter? Aquí. Vale. Perfecto, perfecto. He llegado. Ok. Llegué. Ah, es la manifestación. ¿O no? Vale, o sea, ¿estás de nuestro lado o estás en contra? Ten cuidado con lo que dices, Bueno, estoy a favor. ¿Cómo se llama ese libro, ese que dice el que no tenga pecado que arroje la primera piedra? Radical. Wow, me impresiona cómo controlas tus impulsos, pero quizás deberías esperar junto al cartel de León. Así serías menos visible. Además, es probable que vaya ahí a recargarse. Sí. Y también debe haber menos gente a la que le quiero romper la cara. También. Era la Biblia, de paso, que estaba citando. Era la Biblia, si que le preguntabas. No lo hacías. ¡Traca! ¡Ah!
fuera. Yo ataco cuando menos se lo esperan. Mira, ya pasó 95. Cartel de León, esa cosa brillante. Estaba tomando la ruta turística. Sí, sí, tengo problemas, estoy ocupado, señor. Un poquito ocupadillo, ¿eh? Si me ayudas con tus... Me cago en todo. Vale, y aquí tenemos gente para rescatar. Señores, señores, salgan, salgan. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Qué no ves que me estoy encargando de tu pueblo? Tacaño. Vale. Aquí, este es el... El cartel, ¿no? ¿Y cómo me escondo yo? A ver. Entonces, a ver, me escondo aquí. Sí, sí, esto está bueno. Vigilancia estilo vagabundo. ¿Tú te imaginas estar todo el día así como vagabundo ahí escondido? Encima en la noche. Puf. Ahí viene, ahí viene. Qué bien huele eso. ¿Por qué no le saqué plata a esos traficantes? Dinero, ¿por qué me odias? Sé mi amigo, dinero. Ven a mí. Unámonos. Quiere dinero. Yo tengo dinero. Y algo más. A ella también le hicieron experimentos. ¿Vieron? A ella también le hicieron experimentos de esos. Por eso puedo hacer eso. Básicamente la crearon, ¿no? Ah, otra vez no. A la velocidad. Como la última vez, Delsin. Concéntrate. Oh, no, 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 no. No vas a ningún lado. Estoy en esto ahora. Ok, ok. Ok, ok, ok. Venga, 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 venga. Uy, Dios, podemos hacer... Podemos correr súper rápido. Podemos ir por todo el lugar sin que nadie nos moleste. Vamos. Uy. Pero también es un poco complicado este... Vale, vale. Uy, madre mía. Uf. Dios, 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 Dios. Vámonos. ¡Sua! La tengo, la tengo, la tengo. Tranquilo, tú tranquilo. Uy, me está disparando la desgraciada. Desgraciada. Vale, que baja, baja, baja. Ahora podemos correr por todo el mundo. Por todo el lugar, ¿eh? Le tengo aquí. Este aquí abajo, vale. Sí, ya sé, pero yo quiero hablar contigo. Y quitarte, bueno, ya te quité los poderes. Pero más allá de eso, una amistad. Claro que la quiero tener, hija de tu puta madre, ya te, no quiero nada ahora. Ya no quiero nada, vas a pillar. Me has hecho enojar. Mucha tu madre, está desgraciada. Uy, también es que caminaba. Uy, correr de esta manera, yo no sé cómo lo hace, pero yo flipo. Es muy rápida. Sí, me di cuenta. Uf, si vieras. Diablos, es rápida. Es demasiado rápido, loco. Ay, no puedo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya le perdí la vista. Hasta aquí, hasta aquí. ¡Vámonos! Debo terminar lo que vine a hacer. Sí, ya sé. Pero digo, una amistad. Más allá de la amistad. Vamos, también. Venga, venga. Es que no. Uf. Aunque mantenga yo el ritmo, no le alcanzo. Uy. Uy. Vale, yo cuando aprendo a hacer... ¡Ah! Con eso puedo hacer eso. Vale, ok, ok. What the fuck? O sea, tengo... Uy. No sé cómo hacer todo esto, loco. ¡A la verga, perro!
Tranquila, chica. ¡No, no, no, no! ¡Miserable! Ay, con puta, eso sí me va a doler mañana. Dios, tienes que calmarte, ¿de acuerdo? Solo relájate. ¡No me llevarás de vuelta! No me digas que voy a tener que pelear con esta chica. Uf. ¡Ah! ¡Dios! A ver. Tengo una espada láser con esto, loco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy. Me cago en todo, es que no puedo, uy. Yo estoy acostumbrado al fuego, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, que me muero. Carteles de... ¡Ah! Vale, vale. Toca quitarle las fuentes de energía. Mientras ella los gasta. Mientras ella desgasta eso. Me cago en... ¡A ver, chica! Déjame un rato, un momento. Menos energía para ella. Malas noticias, no soy una persona nocturna. Venga, uff. Venga, venga, ahí estamos. Bueno, deja de intentar matarme y tal vez los carteles de cerveza puedan vivir un día más. Me cago en todo. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Esta chica quiere penetrar todo lo que ve. Uy. Ya se costilla. Ya sé, ya sé, ya sé. Que no quieres volver a tu casa, no vuelvas. Ya no estoy débil. Ya no más. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, uy! ¡Chica! Chica, chica, aguanta, aguanta, aguanta. Los celos son malos. Los celos son malos, chica. ¡Ah! Eso fue genial. Cago en todo. A ver, chica. Vale, vale, ok, vale. Puedes escucharme, no estoy con Agustín. Eres uno de tus malditos robots. ¿Cuántas veces? Espera, ¿hay robots en verdad? Uy, Dios, 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 Dios. Vale. ¿Faltan unos cuantos? Es todo. Ay, chiquita. Ay, la chiquita. Ay, la chiquilla, ay, la chiquilla, ay, la chiquilla, ay, la chiquilla. ¡Wow! Venga, venga, ay, eso, dale, dale, con confianza. Venga, ahí estamos, perfecto, ahora sí. ¿Cómo voy a usar esto tanto? Uy, ahora puedo, ahora sí puedo disparar, me cago en todo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, chiquilla, ahora sí. ¿Dónde andas? Puedes correr, pero no esconderte. ¿Dónde diablos estás? Vale. Estas habilidades son nuevas y no sé qué estoy haciendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chica! Chica, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estás, estoy siguiendo la línea, vale, toca seguir. Por acá. ¡Solo déjame estar! Uy. Lista. Venga, para arriba. Uy, no sé dónde estoy, dónde estoy. ¿Dónde estoy? 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 ¿Dónde está la chica? Es que se pierde de vista, loco, porque como es súper rápida esta... Esta tía es súper rápida, ¿eh?
Ay, Dios. Vente, vente. ¿Dónde está, chiquita? Me cago en todo. ¡Ah, me mata! Me mata, cuidado que me mata. Hostia, 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 hostia. Hostia, cómo pega, cómo pega, cómo pega, cómo pega, cómo va. Me detengo, pero tú también, pues, concha tu madre, es un trato entre los dos. Mierda. Mierda. Cada vez que me acerco a ella, no me puedo acercar porque me echa como esa cosa fea. Como una expulsión. Vale. Uy. Dios. ¿Dónde está? Ya lo he perdido. Lo perdí. Vale, ya estás muerta, hija mía. Estás sanada. A nada. Venga, ahora sí, ponte en cuatro, concha tu madre. De pequeña nunca pensé que sería yo, que sería uno de ellos. Mis poderes fueron una sorpresa. Mis padres me entregaron. Sabían lo que el gobierno le haría a la gente como yo y lo hicieron de todos modos. No sabía qué hacer, pero mi hermano Brent solo tomó unos abrigos y huimos. Fueron días difíciles en la calle, yendo de ciudad en ciudad, sin comodidad alguna. Hasta que aparecieron traficantes y nos ofrecieron drogas. Las drogas eran el cielo. Pero entonces queríamos más. Y su falta era agonizante. Siempre buscábamos una dosis. Y cuando no tienes reserva, cuando piensas que alguien te la robó, las drogas, los traficantes, te hacen hacer cosas que... El gobierno me capturó fácilmente después de eso. Pero no fue una prisión común. Me enseñaron a disparar, a cómo asesinar. Y el día del accidente, escapé con esas habilidades. Tenía lo necesario para hacer lo correcto. Brent, lo prometo. A cada traficante que vea, le marcaré a fuego tu nombre en el pecho. Nadie más sufrirá como nosotros. No, hermano. Nadie más. Uf. Triste historia. Esta chica creo que es la que aparece en la portada del... De la primera o segunda... No sé cómo va. De la primera o segunda... Segundo juego, loco. Creo que sí es, ¿no? No se sabe. Porque si terminamos este juego, vamos por el próximo. Que igual están los dos. Asesina a traficantes. ¿Qué crees que le haga al BUP? Lo que debes hacer es salvar la tribu a Comish en casa. No, amigo, él ya queda libre. No, hey, olvídalo. Oye, solo porque tienes la misma aflicción. No un ton. Aflicción. No significa que vamos a levantar toda pequeña basura que encontremos. Nunca voy a abandonarte, ¿de acuerdo? Nunca. Pero esta irá a prisión. Será mi responsabilidad. Sí,
Porque en responsabilidad es realmente lo que te destacas. Yo me encargo. Bien. Estoy aquí por la tribu, no para juntar bioterroristas. ¡Soy un conductor! Es tranquilo, es bastante tranquilo, solo que... Bueno. Sí. Hablemos. Amigos, ¿para qué? Uy. Tengo hasta 6 mejoras disponibles. Flipas en colores. Tengo una. Tengo en chinga una nueva habilidad. Madre mía. No tengo. ¡Hola, madre! Uy, quise ahí. No tengo ni idea de qué hice, pero. ¡Me encanta! Venga. Toma, toma, por favor. ¿Te olvidas de que alguien así? No es lo mismo, eres diferente. Sí, lo sé, soy tu hermana. Y tu hermano está pidiendo tu ayuda para... No sé, el fuego como que... Vale, es que el fuego... Uy, ¿puedo? Por la tribu. ¿Qué? Perdí. Gracias. Necesito ver qué más puede hacer este poder. Y tú eres mi tipo de referencia a la hora de hallar relés centrales. Ok. Listo, la envié. Por la tribu y por ti. Gracias. Te contaré lo que... Madre mía. Perdí todo el avance que tengo en la... en lo que es el fuego. Hey, Fetch, ¿viste esas cajas brillantes que los del DUP dejaron por toda la ciudad? Sí, la Trini. Creo que las usan para rastrearlas. Bueno, creo que descubrí una manera de usarlas para obtener más poderes. Estoy a punto de probar con el poder de Neón. ¿Qué te dije? Y creí que tal vez te gustaría acompañarme. Contarnos las novedades. Ya me encargué de mi cuota diaria de traficantes, así que, ¿por qué no? Esa es mi chicha. Joder. Se supone que hay una de esas cosas entre la segunda y la principal. Sí, la he visto antes. Te veo ahí. Y así es como uno consigue novia, ¿eh? Así de fácil. La vida real es una cagada eso. Vale, a ver. Ya no tengo poderes de fuego. Mala noticia. La buena es que somos súper veloces. Y segundo, quiero ver las quiero ver lo que son poderes. Vale. Tenemos todo esto anulado. ¿O no? Ah, no, mira. O sea, con cada poder. Porque, por ejemplo. Ostras. Y aquí está el otro ADN. A ver. Esto. A ver, nuestro ADN se divide en el de fuego. Y las habilidades de Neón. Bueno, humo. ¿Qué es esto? Absorción rápida, dice. Uy, uy, esto me conviene. Y bastante. Vale, yo supongo que con... tengo mucho que decir. Vale. A ver, tenemos el poder de fuego con el que podemos hacer mil cosas. Y ya me gasté cosas. No debía haberme gastado. Tenemos un montón de poder. Ay, no. Vale, ok. Vale, okay. Vamos. Vale. Por lo que estoy viendo, no tengo ninguno, pero ninguno de estos poderes. Yo dice nivel de karma. Modelo a seguir, Vale, entre más avanzamos más nos piden. Pero mira, cachas que aquí en cuanto a lo que es el neón, tenemos más poderes azules que rojos. Entonces, la maldad como que no conviene. Pero por este lado, bueno, aquí es como que igualitario, ¿no? En esta parte de aquí. ¿Qué es esto? Vale, yo tengo neón y estoy gastándome esto en tontería media. Vale, ya no tengo más para gastarme como tal. Solo absorción. He gastado todo en absorción, loco. Vale, en lo del humo.
¿Qué más tenemos aquí? Ok. Vale, ya no tenemos mucho. Mucho más allá de si puedo correr o no. Uf. Vale. O sea, básicamente casi los mismos poderes, pero no tengo ni misil ni nada. Nada, nada. No para nada, o sea, estoy seco. No tengo nada. Así de triste es la cuestión. Así de triste es la cuestión, güey. No tengo nada. Madre mía, no tengo nada, loco. No está. Uy. Mira, aquí nos falta una cámara, eh. ¿Por qué no? Ah, vale. A ver, voy a... Bueno, aunque con esta velocidad, ¿quién se demora en llegar? Bueno, tampoco es como que... Sí, como que se desgasta, ¿no? Sí. No nos demora en llegar, así que es como que... Da igual. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Amigo mío. ¿Dónde está la...? Uy. A ver, tú que irás hacia la estrella. Esta zona ya está despejada. A ver, un momento. Esta zona ya la tenemos despejada al 31%. De hecho, si es que por aquí aparece la manito. No, no aparece la mano. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aparece la manito? Ah, ya llamamos. Solo falta un registro de un audio. No, no, sí dice. Vale, ok. No, si sí está bloqueado lo de la llamada. Porque nos falta un registro de audio. Y nos faltan los dispositivos de control. Que son 4. Bueno, 5, 6, 7, 8. Madre mía. Bueno, son un chingo. Uy. Tampoco está mal, ¿eh? O sea, no me disgusta, pero me gusta más el de fuego. Porque con, bueno, con este poder puedo trepar mil co hacer mil cosas, güey. Pero me disgusta porque es que no puedo volar. Pero puedo andar por las paredes como si no hubiese mañana. ¡Sua! Vale. Tucu, 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 tucu. Vámonos. Venga. Pa' acá. Pa' acá, pa' allá. Zasca. Vámonos. Uy. ¿Te imaginas tener poderes de neón? Aunque, bueno, básicamente sería como tener poderes de electricidad. Pero, en fin. ¿A quién le importa, no? Vale, cuidado que tenemos por ahí a los señores. Me van a disparar, claro que sí. A meter por los callejones. ¡Para arriba! Hey, Fetch, está por aquí. Estoy bien aquí. Los rastreadores de conductores y yo no nos llevamos bien. Uy, Bueno, ya necesito brilla. ir a ver esto. Brilla, brilla. Como la nube. Y brilla, brilla. Ah, toca destruir esto, ¿verdad? Ahí, a ver si... Venga, uy, evolucionamos. Ok, oh, ostras, ostras. Podemos amarrar gente ahora. Hey, muchachos, ¿han visto una chica más A que ver, rara en la dice... caricatura? Ah. Sin piedad, disparar a matar. Ok. Hey, escucha disparar. No, creo que justo estaban patrullando. Bueno, encontré otra de esas cosas. Te dejé indicaciones para encontrarla. ¿Lo ves? Es un indicador de neón. Ay, Sí, cierto. entendido. Solo síguelo. Vale, ay. Me va a faltar acostumbrarme a esto, ¿eh? Vale, cuidado. De aquí a aquí, ¿dónde? De aquí a dónde. Ah, aquí, mira. Okay.
Me dejó un rastro de neón. Vale, ok, por acá. Hey, Fetch, me encontré con algunas de tus artesanías. ¿No crees que deberías bajar los decibeles? Debo alimentar mi furia, amigo. O tal vez si no alimentas tu furia, se muera de hambre y te conviertas en una persona social, como yo. O te puedes ir al demonio. También. Uy, ¿cómo vamos a grafitear? Yo quiero hacer un graffiti de neón. Por cierto, ¿qué tenemos que hacer? Ostras, esto es como... Vale, esto es como... Como el humo, como la bomba de humo. Entonces, les... Haces esto. Y les quitas, vale. O sea, matar está más fácil así, ¿eh? Qué raro, ¿no? Pero no es tan poderoso como antes. Vale, no somos tan poderosos como antes, no me gusta. No me gusta perder el progreso. Hemos sacrificado mucho para hacer esto. Vale, ¿por dónde está esta chica? Dejó un rastro de neón, pero... Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Creo que son estas cosas de aquí que están volando, pero no... No les pillo dónde están. Ok. ¿Dónde es, loco? Vale, es que aquí... ¡Ah, amigo mío! A lo mejor... Vale, creo que es por acá. Ya le he pillado dónde está la chica. ¡Sí, toma esto! ¡Escoria, traficante de veneno! ¡Es lo que mereces! ¡Hey, Pomarola! ¿Quieres participar de esto? ¡Ay, no! ¡Lo maté! Bueno, aún no está muerto. Vale, aquí hay otro. Mira. Taca. Vale. Y venga. Pa' acá. ¡Oye, madre mía! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ay, está el cañón! ¡Perfecto! Ahora sí. Ahora sí nos estamos entendiendo. El juego y yo nos estamos entendiendo, ahora sí. A ver. Sí, sí, ¿aún necesitas ayuda? No la necesito, pero la aceptaré. Uy, como que lo amarra. Vale, los... ¡Ay, Dios! ¿Tú qué pedo? Toma por culo. ¿Tú qué? Toma. Vale, y los deja así amarrados. Es mucho más fácil. Porque antes con las bombas... Tenías que hacer que explote la bomba y luego los tenías que someter uno a uno. Me gusta, es una facilidad que se le otorga, pero más allá de eso... Sigue los indicadores. Entonces, ¿te gustaría matar a los traficantes? Es un viaje de locos, ¿no? Tú sabes, tal vez deberíamos moderarnos con los traficantes. ¿Te estás ablandando, ¿eh? ¡Ey! Tenemos poderes, ellos no, así que tenemos que ser mejores personas. Darles un respiro de vez en cuando. Piénsalo. Sí, lo que digas. Consíguete algunos poderes más. Vale, estoy viendo las señales. Y es por acá. Estas señales de aquí, ok. ¿La señal por arriba o por abajo? ¿Dónde está? No pillo.
Sí, hay un montón de cosas aquí. Dios. Uf, esto está haciendo muy cansado. Siendo canciso, cuidado que me puedo quemar ahora, loco. También, aparte de eso, ¿por dónde es, loco? Ya? Es que esta chica deja pistas, se al azar y yo me pierdo. Muy feo, me pierdo feo. Aquí hay uno que está volando, No tengo ni idea. Ay, mía, mía. Aquí está otra pista de la señorita F. F, aquí no es. Aquí otra pista, madre mía, uf. De pista en pista. Vale, de pista en pista, no sé dónde. A ver, otra cosa. Lo bueno es que es la primera. Ahora que cacho, es la primera vez que estamos en la noche, La primera vez que el juego se pone noche. La primera vez que jugamos este juego en la noche. Oh, ya, ya. Estoy captando más o menos cómo va lo del salto, porque es que, mira, así saltas. Pero primero tienes que coger viada y luego ya puedes saltar. Vale, ok, así puedo. Y mucho más rápido de edificio en edificio. ¿Ya ves? Parte mala. Es como droga. Uy, uy, ese sí es el cañón. Ese sí es el cañón. Ese sí es el cañón. Este sí es el cañón. Ah, pero toca recargar, Es como un... No es como el otro que era mucho más directo. Este toca recargarlo, Vale. Lo malo es que no hay cómo someterlo tan rápido. Como yo lo veo, está complicado, Cuidado. Está, es que se... Quieras o no, está medio difícil de manejar. Quieras o no, está dificilito de manejar el personaje con este poder. Porque la... La velocidad no me deja. La velocidad a veces no me deja y otras veces sí me deja. A lo que veo aquí, vale, vamos por acá. Suasca. ¿Por dónde es, señorita? Por acá, por acá. Estoy viendo la lucecita morada. Uy. Veo que empezaste a dejar a estos traficantes vivos. No puedo evitar pensar que tuve algo que ver con eso. Sí, todos ustedes de Golatras piensan que son la razón de todo lo que pasa en el mundo. No, no pienso que soy la razón de todo. Solo se nota mucho el cambio en tu comportamiento, Sosor. Vale, y espero que este sea el poder de la bomba atómica. A ver, ¿qué...? Uy, sí, se nota que así es. Madre mía. Ese, más bien, es como un rayo atómico. El rayo atómico. ¡A pinches perros! A ver, véngase. A la madre. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Madre mía! ¡Ostras! Y mira, los dejamos amarrados. Estuve pensando en lo que dijiste antes acerca de los antropólogos.
alrededor, eso sería bien lindo. Bueno, me encantaría acompañarte en tu propia cuerda. No pienses que alguna vez cambié a alguien. Claro, será como una cita con número de víctima. Te llamaré si surge algo. Ostras, bueno, fuimos buenos, pero no tan buenos. Vale, ok. Yo creo, uy, no manches, ahora tenemos misiones para ser buenos y para ser malos. Ok. Okay, eso me parece súper interesante, ¿eh? Porque hay misiones. Vale, a ver si me dejas. A ver si me deja. Oh, Dios. Vale, tenemos misión. Esta misión que es como que para ser buenos. Y otra misión para ser malos. ¿Dónde está la misión para ser malos? Hasta acá. Pero a ver, si yo me voy a esta misión, ¿qué sucede? No sé qué sucede, es que no te explica qué misión es, ¿cachas? Solo te dice que esta, según la cromática, te dice, esta es una misión buena y la otra es mala. Ay, vale, ok. Y parece que también puede ser secundaria. Pero a ver, yo veo que las dos estrellas son posis. Porque dice que una estrella pequeñita es un objetivo actual. Y una estrella un poco más grande. Es que parece que las dos son iguales, ¿no? No sé qué dicen ustedes, loco. No sé. Yo les doy igual. Inicio de misión y objetivo actual. Yo les doy igual. Loculeras. Ok. En fin. Ya. A mí queda mucho por hacer. Queda muchísimo por hacer en cuanto a grafitis, en cuanto a liberar la ciudad y poco más. Así que tocará estar haciendo eso fuera de cámara para ver si despejamos toda esta zona. Y con este poder, ya que podemos ir un poquito más rápido, sinceramente, sí creo. Podríamos estar haciendo alguna de las misiones. Sobre todo ese man que sabe correr como si no hubiese mañana. Podríamos estar haciendo. Vale, yo casi no veo nada. Cuidado. Uy, mira lo que tenemos ahí. Fíjate tú. ¡Vamos! Uy, uy, pero con este poder es un poquito turbio. Ay, era un ciudadano, no me jodas, no sabía eso. No, loco, no sabía eso, eh. Uy. Verga, ese me lo chingué, ¿verdad? No, si me lo chingué, loco. Desapareció. Hizo kabum. Esta es la droga, ¿no? Si no, es que aquí hay un vendedor drogadicto. Redada de drogas. Madre mía, del amor hermoso. Vale, yo creo que el próximo episodio va a ser de noche. Casi no se ve ni un culo en la noche, mucho más allá de nuestro personaje, se ve tantito. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con esta historia, me parece súper interesante. Y los poderes que podemos adquirir si llegamos a nivel 4, mira eso. Esa velocidad de, es como hacer, ¡ah! No sé qué está, no sé qué es eso. Y así todo el interesante, ¡ah, puta es eso! No tengo ni puta idea de qué es eso. ¡A la madre! Vale. Pero, a ver, el de los malvados también mola, ¿no? Que son muy similares, pero mira, solo hay dos. Si somos malvados, solo tenemos dos. Pero si somos buenos,
tenemos un chingo de habilidades que podemos aprender, lo cual nos beneficia. Qué bien, ¿no? Qué bien que nos fuimos por el lado bueno y no por el lado malo. Así que, en fin, aquí se termina este episodio de hoy. Suscribiros, denle like, sigan las redes sociales, compartir y hasta luego. Mira qué veloz, soy el velocista. Me llaman Rayo McQueen. Uy, el tren. Uy, creo que caminé entre los dos trenes como Spider-Man, loco. ¿No?